Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla. Esta es una puntilla de una sola vuelta, la cual pueden utilizar para algún mantel o servilleta y quedaría muy bonita. Esta puntilla yo la realicé en hilo Omega Mercerizado y un gancho del número 6. Como ven, es muy fácil y se ve muy bonita. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Ok amigas, vamos a comenzar a hacer la puntilla. Comenzamos haciéndole nudo a nuestro hilo de esta forma. ¿Así? Ya que tenemos el nudo, ahora lo vamos a unir a la tela, nuestro hilo, con medio punto. De esta forma. Ahora haremos tres cadenas. Una, dos, tres. Unimos a la tela de nuevo con medio punto. Hacemos tres cadenas, tomamos lazada y unimos aquí en la esquina con un punto alto de esta forma. Giramos y vamos a hacer tres puntos altos. Aquí llevamos uno, dos y tres. Hacemos tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos. Uno. Dos y tres. Así giramos. Y ahora en esta parte vamos a trasladarnos hasta aquí con punto deslizado. Nos pasamos al centro de esta forma. Ya que estamos aquí en el centro, hacemos tres puntos altos. Hacemos tres cadenas primero. Ahí ya tenemos un punto alto. 2 y 3. Hacemos 3 cadenas y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. De esta forma nos tiene que ir quedando. Ahora lo que vamos a hacer son 6 cadenas: 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Ya que tenemos las 6 cadenas, vamos a unir aquí con medio punto. Así. Ya nos tiene que quedar de esta forma. Ahora haremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y las unimos aquí con medio punto a la tela. Hacemos 3 cadenas. Tomamos la sada y unimos aquí a la tela con un punto alto. Así. Giramos. Y aquí en este espacio vamos a hacer ocho puntos altos. Llevamos uno que sería este. Dos. Tres. Cuatro. 5 6 7 y 8. Ya que tenemos los 8 puntos altos aquí, vamos a hacer 6 cadenas. 1 2 3 4 5 y 6. Tomamos lazada y aquí en este espacio vamos a hacer 3 puntos altos, 1 2 y 3. Tres. tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos. 1 2 y 3. Giramos. Vean cómo nos va quedando. Y aquí nos vamos a a pasar aquí a este espacio con punto deslizado. De esta forma nos pasamos al centro. Ahora hacemos tres cadenas. Este es el primer punto alto de tres que tenemos que hacer. Dos y tres. Tres cadenas. Y volvemos a hacer tres puntos altos ahí mismo. 1 2 y 3. Volvemos a hacer seis cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Y bajamos aquí a los ocho puntos altos, vamos a dejar dos puntos altos y aquí vamos a hacer un punto alto. Nos vamos al siguiente y hacemos otro punto alto. 2, 3, 4 y por último el número 5. Así nos tiene que quedar. Ahora, aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos las seis, seis cadenas y unimos aquí a la tela con medio punto. Hacemos tres cadenas, unimos de nuevo con medio punto a la tela de esta forma. Tres cadenas, tomamos lazada y vamos a unir a la tela con un punto alto, así. Ahora giramos. Y aquí en este espacio vamos a hacer tres puntos altos. Llevamos uno, dos y tres. Ahora haremos tres cadenas. Tomamos la sada y hacemos tres puntos altos de nuevo. Dos y tres. Hacemos 6 cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Tomamos lazada y nos vamos aquí, vamos a dejar solo un punto alto fuera y hacemos 1 2 3 y por último el número 4. Ahora hacemos 6 cadenas de nuevo: 3, 4, 5 y 6. Tomamos la sala, nos vamos a este espacio y hacemos los 3 puntos altos: 1, 2 y 3. 3 cadenas y 3 puntos altos más. De esta forma, vean. Ahora giramos y aquí vamos a hacer punto deslizado para llegar al centro de esta parte y ahí volver a comenzar. Ya que estamos en el centro, hacemos tres cadenas y ya completamos los tres puntos altos. Ahí están. 3 cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos. 1 2 y 3. Hacemos las 6 cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Y ya que tenemos las 6 cadenas, solo vamos a hacer dos puntos altos aquí. Haremos uno sobre este, sobre el segundo punto alto lo hacemos de esta forma. Tomamos lazada y hacemos el otro. Así. Y ahora seis cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto. Haremos tres puntos altos, así que llevamos 1 2 y 3 tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos. 2 y 3. Ahora aquí vamos a hacer seis cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Unimos a la tela con medio punto de esta forma. Y vean, aquí ya quedó nuestro primer motivo. De esta forma tiene que quedarnos. Aquí ya tenemos nuestro primer motivo. Ahora les voy a mostrar cómo continuar con el siguiente. Hacemos cuatro cadenas aquí. Una, dos, tres y cuatro unimos a la tela con medio punto hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos a la tela con medio perdón con un punto alto así vean de esta forma ahora giramos y aquí estamos comenzando el siguiente motivo vamos a hacer ocho puntos altos llevamos uno dos 3 4 5 6 7 y por último el número 8. Así nos tiene que quedar, vean, 8 puntos altos. Ahora hacemos 6 cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Tomamos lazada y unimos aquí. Hacemos 3 puntos altos, 1, 2, y 3. 3 cadenas y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Giramos. Hacemos punto deslizado hasta llegar al centro. Y hacemos tres cadenas. Ese es nuestro primer punto alto de tres que tenemos que hacer. Ahí tenemos dos y tres. Tres cadenas y tres puntos altos de nuevo. Uno, dos y tres. Hacemos seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bajamos y vamos a dejar dos puntos altos, este y este. Nos metemos aquí y hacemos un punto alto. 2, 3, 4. Y por último el número 5. Así nos tiene que quedar. Ahora hacemos seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Unimos a la tela con medio punto. Hacemos tres cadenas. Unimos a la tela con medio punto. Tres cadenas más. Tomamos lazada y unimos a la tela con un punto alto. Así. Vean, aquí ya. Estamos haciendo el segundo motivo. Giramos. Y hacemos tres puntos altos. Llevamos uno, dos y tres. Tres cadenas y tres puntos altos más. 6 cadenas hacemos 1 2 3 4 5 6. Tomamos lazada y nos vamos aquí y hacemos un punto alto. 2 3 Y por último el número 4. Hacemos 6 cadenas. Tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto, 2 y 3, 3 cadenas y 3 puntos altos más, 1, 2 y 3. Giramos y hacemos un nudo, punto deslizado, perdón, hasta llegar al centro. Hacemos tres cadenas y ahí vamos a hacer dos puntos altos más. Tres cadenas y tres puntos altos. Uno, dos y tres uno dos tres cuatro cinco seis cadenas tomamos lazada y nos vamos aquí en este punto alto hacemos un punto alto tomamos lazada y hacemos otro punto alto hacemos seis cadenas bajamos y hacemos tres puntos altos uno 2, 3. 1, 2, 3. Y hacemos 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unimos a la tela con medio punto. Y aquí ya están listas dos motivos, vean. Aquí ya tenemos dos motivos terminados. Así es como debemos seguir trabajando toda nuestra labor, amigas. Yo voy a terminar y regreso para mostrarles cómo cerrar la puntilla. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya terminé la vuelta, vean. Ya solo vamos a unir. Y lo que vamos a hacer aquí son seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos aquí en esta parte en el medio punto con medio punto. Así. Aquí en esta parte vamos a hacer tres cadenas: 1, 2 y 3. Y vamos a unir aquí en esta parte, aquí, con punto deslizado de esta forma. Ahora vamos a girar y vamos a hacer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tomamos la y vamos a hacer un punto alto. Dos, tres y cuatro. Seis cadenas. Tomamos la lazada y unimos aquí con un punto alto. 1 2 y 3. Hacemos 3 cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos. 1 2 y 3. Giramos y hacemos punto deslizado hasta llegar al centro de esta parte de este pequeño motivo ahí ahora hacemos tres cadenas y dos puntos altos más tres cadenas de separación y volvemos a hacer tres puntos altos uno dos 3 hacemos seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora vamos a hacer los dos puntos altos que nos faltan aquí en la puntita: 1 y 2, ahora haremos las seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que vamos a hacer es unirlas aquí en esta esquina con punto deslizado. Hacemos un nudo. Y listo, amigas. Ya está unida nuestra puntilla. Vean. Así queda de esta forma. Y como ven, amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieres seguir aprendiendo conmigo. Las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video.